Yo manejé de todo y realmente yo no sé nada de tu padre en la cuestión de su lucha y de su trabajo. O sea, no sé nada. Pero veía yo marchas y hablaban del sindicato de Ruta 100, pues ya me acercaba. Y pues sí, pues te das cuenta que la gente se decepcionó. Y porque además yo no sé, se dijeron tantas cosas que yo no sé cuáles son ciertas y cuáles no. Pues que se había quedado con mucho dinero y que era un ratero y que aquí y que allá. Entonces yo no sé si sí sea o no sea. Porque yo no sabía nada de tu padre. O sea, lo conocí, pero a la vez fue tan desconocido para mí. Yo no sabía nada de su trabajo, ni mucho menos. O sea, ni de su vida. Ni el de la mía. Esa es una verdadera realidad. ¿Ni de la mía? Madrugada del 8 de abril. Los módulos de la empresa de transporte urbano Ruta 100 son ocupados por la policía. El gobierno capitalino, presidido por Óscar Espinosa Villarreal, señala a su sindicato como fuente de financiamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 5 dirigentes y el asesor legal de la organización, Ricardo Barco, son detenidos. Un juez ha declarado la quiebra de la empresa camionera paraestatal. Hay caos por la falta de transporte. Yo no sabía nada y cuando lo detuvieron, pues, judiciales y judiciales abajo de la casa, del departamento. En el edificio y después, días después, pues militares en la marquesina, intervinieron en mi teléfono. Y al otro día se empezaron a ir un montón de patrullas. Un montón de patrullas así como que se oían lejos y aparte pasaban muchas por Eje 5 rumbo a Insurgentes. Y ahí yo dije, ya lo detuvieron. No sé, sentí que lo habían detenido. No sé por qué razón, pero sentí. Han pasado más de 380 días. El Sutaur ha llevado adelante cerca de 350 movilizaciones. Sin embargo, al interior del movimiento, algunos flaquean. Es más, así como contigo, estuve con tu padre. Porque a ti pues nunca, en sí yo no sé ni a qué te dedicas. Y te dejo de ver años. ¿Cuántos años tenías cuando te busco?
Sí, tú te acuerdas, tú llegaste a estar. Después de que nos vimos, me trajiste acá. Así es. ¿Por qué me trajiste aquí? Señora empresa, ya no la quiero, me he dado cuenta de su traición. Los falsos juramentos de ternura hicieron palpitar mi corazón. Me ha despreciado por ser tan pobre y se ha valido de la ocasión. Los besos y caricias que me ha dado me hundieron en la vil explotación. El amor que usted me ofrece es tan falso y traicionero. Gobierno de México.